Es que venías todo loco. Te has tragado el Frontex. Agencia Europea de Fronteras. ¡Vos eres un gay, vas a la noche! ¡Vos tienes que ser más solano, gay! ¡Vos eres un Que sí. Sí, yo te entiendo, ¿eh? Pero que sois 43 millones de refugiados en el mundo. Que es que no podemos dejar pasar a todos. Aunque a vosotros lo parezca, esto no es jauja, ¿eh? ¡Vos un gay! ¡Vos un gay! ¡Vos a la basura! ¡Vos a la basura! ¡Vos un gay! No grites, hombre, no grites. ¡Salís! Que no grites, por favor, que aquí estamos intentando dialogar. Que de aquí para adentro somos personas civilizadas. ¡Buah! ¿Qué pasa? No se pueden cerrar las fronteras y después están mareando con los derechos humanos. Coño, funciona como un reclamo. Sí, ponte a averiguar si realmente está en peligro lo que quieres cruzar para hacer el agosto. ¿Pero cómo te vas a...? Si eso que hablan no lo entienden ni Dios. Yo creo que se lo inventan para aturdirnos y que les dejemos pasar. Bueno, pues por eso es mejor cortar por lo sano. Mira, este año un 33% menos de peticiones de asilo y subiendo. Pero si nosotros también tenemos una crisis del copón, ¿eh? No habéis empezado con eso de la revolución, ¿eh? Ese es el camino. Nosotros estamos al 100% con vosotros. Al 100%. Mira, voy a colgar tu foto en el Facebook. Ya verás la cantidad de me gustas que vas a tener. Este hombre podría ser un juez. Podría ser un artista. Podría ser un escritor. Un defensor de los derechos humanos. Un ciudadano o ciudadana cualquiera. Perseguido en su país por un gobierno no democrático. Una mujer perseguida e indefensa ante la violencia de género. Perseguido por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Perseguido por su raza, su religión o su condición sexual. Podría ser yo. 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 Podría ser tú.